Molt bona tarda a tots i benvinguts a les Friday Trainings, a les Fridays d'ITNIC. I bé, comentar-vos que, com cada divendres, estem aquí fent xerrades sobre business, sobre enginyeria, sobre disseny, i que esteu tots molt benvinguts aquí, que esteu benvinguts a convidar gent de fora, que esteu benvinguts a agafar unes cervesetes, gràcies a Moritz, que fa possible doncs, que tots puguem refrescar-nos aquí a l'hora. Vale? I res, dir-vos que si voleu, que podeu entrar a la web d'ITNIC, veure que tenim l'apartat de béns i que us podeu registrar en una llista de mailing perquè bueno, us anirem informant setmana a setmana. Vale? Podeu decidir què voleu rebre i en què estem interessats i nosaltres ho comunicarem cada setmana. Vale? Bueno, que disfruteu de la xerrada i ens veiem la setmana que ve. Vale? Gràcies. Bueno, pues buenas tardes. Primero de todo, gracias por estar aquí un viernes por la tarde previo a la Merced. Me presento, soy Juan Antonio Rodríguez y bueno, trabajo en marketing turístico, marketing online, perdón. Pasa que casi siempre he estado en turismo, con lo cual, pues es lo que me sale primero. La charla de hoy va sobre filiación. El título era, bueno, la filiación dentro de lo que es el plan de marketing. Aquí en la primera slide que tengo, lo que podéis ver es, bueno, lo que podría ser hoy en día todo una diferencia de canales de marketing online específicamente, y que un poco han marcado lo que es la transición de, bueno, del marketing clásico que se estudiaba hace años, yo no, las 4 P's, el Product, Price, Placement, Promotion, ¿no? Hemos pasado a un mundo online donde el marketing se ha, digamos, complicado o bueno, se ha diversificado. Entonces, la afiliación a día de hoy es un canal de marketing que yo creo que cada empresa debería tener en cuenta y que para muchas empresas representa una parte importante tanto de sus ventas como de su tráfico. Me gustaría comentaros que si desconozco el nivel que tenéis, entonces si alguno sabe mucho de marketing de afiliación o sabe poco, me podéis decir tanto qué es o cómo esto ya me lo sé o bueno, podéis interrumpirme sin ningún problema. Como decía, yo creo que hoy el marketing de afiliados pues tiene que estar integrado en todo lo que es la estrategia de marketing que podría tener una empresa. Hoy en día se habla mucho de marketing 360 y no solo marketing 360 no es solo todos los canales, todo el marketing mix que tiene que se hace online, sino que ahí podemos incluir, aunque no lo vamos a tocar hoy, pues todo el marketing offline, ¿no? Que también existe y está muy bien para hacer más coherente, más una campaña más amplia, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, lo primero que tendríamos que tener para montar una campaña sería una landing page, he puesto un ejemplo de turismo, como no, de otoño, ¿no? Lo ideal sería que si tenemos una landing, que en este caso está aquí, que es una de mucho viaje, esa landing la podemos trabajar a nivel SEO, a nivel PPC, podemos mandar un mailing, un newsletter, podemos y debemos utilizar pues, la comunicación, que dentro de la comunicación incluiría lo que son todas las redes sociales que hoy en día manejamos, y también nuestro blog, desde el cual podemos comunicar esa oferta, esa acción concreta, ¿no? Entonces, bueno, como decía, todo eso configura lo que hoy llamamos pues, el 360, ¿no? Y como veis, dejo aquí a un lado pues, a lo que es el marketing de afiliados, ¿no? ¿Por qué lo dejo a un lado? Porque considero que realmente el marketing de afiliados se puede beneficiar de todos estos canales. O sea, hay afiliados que podrían monetizar todo lo que estamos haciendo, tanto a nivel SEO como a nivel PPC, si lo dejamos, que luego entraremos en ese detalle, que es también importante, la afiliación, la protección de la marca o de la aguja en PPC. Si tenemos un newsletter, también podrían utilizarlo. A nivel de redes sociales, pues, si les dejamos que también ellos puedan visualizar el contenido y puedan vender o ofrecer algún servicio, gracias a que se lo dejamos, genial.
incluso pues bueno, a nivel blogs, a nivel los comunicados que podamos hacer, ellos lo pueden viralizar, ¿no? Entonces, de ahí viene un poco la cuestión esta de que afiliación es un canal que puede perfectamente puede y se, de hecho así cuando se hace perfectamente bien se integra en todo, se integra y para ello, claro, lo primero de todo es que tengamos esa estrategia. O sea, el tema es que a día de hoy no penséis que todas las empresas están preparadas para poder montar este tipo de campañas. O sea, montar una campaña de otoño, de primavera, de tal, que implique desarrollar landing page, que implique hacer campañas a todos los niveles. O sea, esas campañas tan concretas, no todo el mundo está capacitado para hacerlas. Algunas empresas sí, las más hábiles, pero otras, digamos, que van más a campañas genéricas que se limitan a pujar por keywords genéricas y que durante todo el año, digamos, mantienen la misma estrategia y no van aprovechando estos momentos. Entonces, bueno, hemos visto que el marketing de afiliados se puede integrar. Esto para mí es la explicación más fácil de qué es marketing de afiliados, si hay alguno aquí que todavía no lo sabe, ¿no? Es un proceso, está fotocogido de tres pasos. O sea, un usuario a través de una web afiliada de cualquier tipo, porque se vende de todo hoy en día online, pues compra a una marca, se produce una transacción o un lead, un registro en un newsletter, bueno, según lo que ofrezcamos, ¿no? Y al final, pues la empresa que ha conseguido esa venta comparte su comisión. Si lo pensáis, es muy básico, o sea, no es, es simplemente llevado al mundo online, pues tener una red de comerciales que ha existido desde tiempos inmemoriales que cobran la comisión. O sea, realmente no es más que eso. Luego veremos que todo este circuito se puede complicar enormemente. Antes del affiliate podría haber una red de afiliados que a su vez se puede complicar enormemente, pero la base es esta y no es más que esto. ¿Cuáles son las fortalezas de un programa de afiliados para aquel que no lo tenga? Resultados. El marketing de afiliados se llama también marketing de resultados, es otro de los nombres. Se producen ventas solo vas a pagar por aquello que se produce, o sea que si hay una acción que termina en venta, pagas, si no, no pagas, con lo cual previamente tienes links, tienes banners, tienes una determinada promoción que ya de hecho está muy bien porque antes de la venta habrá habido tráfico y si tienes display, pues banners que crean marca, o sea que es una forma de visibilidad, como viene ahí. Y también algo muy importante, puedes internacionalizarte. Contactas con redes que son muy potentes en mercados cualquiera, porque hoy en día es el mundo, y solo te basta, pues bueno, quizá el handicap del idioma, si consigues tener tu página en inglés, ya sería casi suficiente para poder estar disponible online en muchas webs. Y luego pongo ahí en asterisco el control de marca, porque lo veo como una fortaleza y también lo veo como una debilidad, ¿no? El control de marca. ¿Qué es el control de marca? Claro, estamos dándole a una serie de comerciales, de páginas web, nuestra imagen, banners, links, tal. Normalmente hay un filtro siempre, tanto en un programa propio como en uno de terceros, en el cual se filtran webs que políticamente, por sexo, por cualquier cosa, no nos interesan, se descargan, por lo cual no apareceríamos en esas webs. Control de marca, porque también si hacemos PPC, quizá no queremos que otra empresa haga PPC utilizando nuestro nombre o de ninguna manera utilizando nuestros keywords genéricas. ¿Por qué? Porque piensas que mientras más gente haya pujando por keywords genéricas, se aumenta el precio de la puja, con lo cual, por otro lado, estás pagando ese precio con tus propias campañas. Entonces, ¿cuál es la clave, yo creo? Es algo muy a tener en cuenta, que luego veremos en la parte de diseño del programa, ¿no? Tener muy claro, tener un marco, un contrato, un marco legal en el cual tú definas muy bien lo que vas a dejar hacer y lo que no vas a dejar hacer. O sea, a lo mejor eres una empresa que no está invirtiendo en PPC porque estás muy enfocado en el SEO. Si alguien quiere gastar PPC y hay gente que está dispuesto, si el producto es bueno, como veremos luego,
pues le dejamos y hace PPC, ningún problema. O sea, no es... Depende de cada empresa y depende del nivel de la marca que tenga. Una pregunta. Sí. Yo no entendí por qué el control de marca es una fortaleza. Si todo lo que has dicho es malo, que la persona siente transparencia. ¿Qué es lo bueno? Sí, ¿qué es lo bueno? Quiero decir que sí lo puedes tener, si lo defines muy bien. O sea, si dices, no dejo que hagan PPC, no dejo que hagan... Que no estén en webs, no sé, por ejemplo, ayer estaba viendo antes ayer el partido del Barça por online y me daba cuenta de que continuamente me salían anuncios de Booking, por ejemplo, de Booking.com. Y a mí no me gusta eso. O sea, yo como marca, yo creo que Booking con todo el potencial que tiene debería ser más... regular mejor según qué banners salgan, según qué páginas, que salgan en un roja directa, en una web tal, y de la forma que sale tan agresiva, que aparece sin que tú lo pidas y que no sé qué. Yo, por ejemplo, no lo veo bien. Pero eso era affiliates, ¿no? O sea, eso es un problema. Sí, sí, por eso digo que eso. Pero que si tú lo haces bien, podrías controlar todo eso, entonces no habría problemas. O sea, quiero decir que podrías controlar la marca, ¿vale? Que tú solo estés goces de las ventajas, quiero decir, que estés visible, que está, y con la tranquilidad de que controlas tu marca. Sí, defines bien y sabes con quién haces los acuerdos. Por eso luego vendrá como, si no lo haces, o sea, el tema es que a veces lo pongo porque cuando estás en alguna empresa y quieres vender afiliación, a lo mejor tu jefe o alguien te dice, uy, no quiero hacer esta con esta red, no quiero trabajar porque me han dicho que trabajan con un montón de webs de estas, que te salen un montón de banners y son mi imagen, tal. Entonces, quiero decir, tú tienes que transmitirles si te interesa este segmento. Que o sea, es más una debilidad, pero se puede controlar por contrato, ¿no? Se puede controlar por contrato y por otras vías. O sea, se puede controlar pues ni siquiera permitiendo según qué tipo de afiliados que ya se sabe que trabajan ese... O sea, si veréis que realmente en el mercado afiliados hay como tipologías, hay gente que se dedica a los emails, otros que están enfocados en el retargeting, otros están... Pero si tú prohíbes que los, no sé cómo definirlo, los que hacen como spamming o banners o tal, realmente las redes a día de hoy saben perfectamente qué afiliados hacen estas prácticas y no. Entonces, también a veces es elegir la red de confianza. Si eliges una red que no tiene cuidado de estas cosas, pues te puede pasar. Vale, pues entonces pasamos a las debilidades. Debilidades. Una que se menciona muchas veces, aunque creo que también es controlable, es la canibalización. ¿Qué quiere decir? Que lo normal de un programa, bueno, lo normal o lo muy bueno, casi te diría, es que un 15%, entre un 15% y un 30% de tus ventas vengan del canal de afiliados. Eso es muy bueno. Depende, claro, de cada sector o de cada empresa. A lo mejor para otra un 10 ya es perfecto y no tal. Para otras un 30 es perfecto, pero a partir de ahí ya no. O sea, lo que quiero decir es que llega un momento que sería negativo si el 50% o el 60% de nuestras ventas vienen de afiliación, hay un problema. Resulta que hay unos comerciales que son mejores que nosotros y que están quitándonos, entre comillas, ventas que nosotros deberíamos ser capaces de conseguir. Entonces, mirando esto, pues hay que decir, hay que pensar cuál es a qué porcentaje de ventas afiliadas queremos llegar, porque se puede controlar también, pues a la par de buscar. No hago más prospección de afiliados e intento trabajar la calidad de los que tengo. O sea, hay muchos trabajos dentro de lo que es la afiliación, ¿no? Otro problema que también se menciona, yo no lo he vivido, o no lo sé, porque a veces es tan complicado con los first click, last click, no sé qué, controlar dónde vienen las ventas, si se las asigno a mi newsletter o se las asigno mejor a tal. Se menciona a veces que puede ocurrir que si trabajas con, por ejemplo, Tradable y con Zanox, resulta que por la misma venta te pasan el detalle de esa venta, tanto Zanox como Tradable. Entonces, digamos que estás pagando dos veces la comisión. Esto podría ocurrir, pero evidentemente todos, cuando estamos en una empresa, pues nos damos cuenta de ciertas cosas y las reclamamos y normalmente no hay problema. Pero si hacemos afiliación, siempre hay que estar muy pendiente de todas estas cosas porque
no sé, pueden haber, por ejemplo, cancelaciones y también tenemos que tener una política de, o definir con la empresa con la que hacemos afiliación que si se cancela la reserva que hemos pagado, si se la pagamos previamente, por ejemplo, Booking solo paga a posteriori, con lo cual nunca va a haber ese problema, pero hay empresas que primero pagan y luego puede cancelar la reserva, por ejemplo. Entonces, se puede acordar como que al mes siguiente, cuando te haga tu pago, pues te voy a descontar las comisiones. Al principio no sueles preocuparte de estas cosas, te sueles preocupar de lo que quieres es ventas y más ventas, pero llega un punto que, y tus jefes te lo pedirán, que oye, esta venta la han cancelado 15 y hay que verlo, ¿no? Como debilidad aquí vuelvo a mencionar lo del control de marca, ya lo he explicado, bueno, que si no lo cuidas, te puedes encontrar tu marca bueno, en tarjeta roja o en un sitio saliendo ahí como spamming, aburriendo a la gente y, o bueno, apareciendo demasiado, quiero decir, ¿no? Otra debilidad, bueno, pues realmente hay que hacer una inversión técnica. Si lo vas a hacer in-house, más quizá, o no. Y si lo vas a hacer con otra empresa, también, porque si lo vas a hacer con una red de afiliados, también te va a exigir unos mínimos. Tienes que hacer una inversión de tiempo, finalmente. Tienes que invertir dinero, si no, no va a funcionar. Y como veréis, esto está muy profesionalizado, o sea, si lo vas a hacer bien, hay que hacerlo bien. Pero, antes de que cambie, sobre el tema de la canibalización, has hablado de canibalización entre afiliados. Sí. Canibalización de tu mercado, o sea, si tú dependes demasiado de un afiliado o de todos los afiliados o venden un porcentaje muy alto, a partir de 30, 40 me parece ya muy alto, o sea, lo normal es que sea un 10, un 15, bueno, lo normal, está muy bien si tienes un porcentaje del 10, del 15, del 20, hasta del 30, pero ya pasando de ahí, quizás lo que digo, o sea, habría que preguntarse por qué venden más otros que tú, desde tu web, desde tus canales. Este equilibrio es lo que veo complicado, o sea, hasta qué punto que haya un tercero que compita con tu marca, o sea, contigo mismo, por ejemplo, en CPC, has dicho que está bien que compitan en CPC. Si compiten por tus palabras clave o incluso por tu nombre de marca. No, yo no he dicho que esté bien, realmente te digo que es muy pocas empresas, grandes sobre todo, dejan que nadie haga PPC. Yo creo que dejan hacer PPC a lo mejor empresas más pequeñas o que no están haciendo PPC, entonces sí lo dejan, pues no lo hago, que lo haga otro. Pero realmente esos son los márgenes, si se producen más reservas de lo que de esa horma que te digo, pues quizá no, algo no está bien del todo, ¿no? También estoy hablando de afiliación, pero por ejemplo, como el caso de Booking, cuando trabajaba en Booking a nivel global, Booking.com tenía un porcentaje altísimo de ventas PPC, no sé cómo lo venden ahora, pero era como un 35-40% era PPC. Afiliados era otro 30, entonces ya estamos casi en el 60-70 y de marca directos eran, no sé, al principio no era, ahora seguro que es más, entonces no era tan conocido en el 98, perdón, en el 2008. En el 2008 no era tan conocida, entonces pues seguro que de directas no le llegaban tantas reservas. Pero igual canibalización puede haber de afiliado como de. O sea, realmente el mayor peligro de canibalización yo creo que está en el PPC. O sea, la mayoría de empresas turísticas que conozco dependen sobremanera, excesivamente. Están obsesionadas con el PPC y creo que es un error. No digo que no hay que hacer PPC, pero creo que se gasta muchísimo, a veces mucho dinero, incluso sin saber realmente el ROI que tienen. Y de hecho hay como una, no sé, hay como una leyenda, una complacencia con Google que me he encontrado en muchas empresas que como que, bueno, el dinero gastado en Google está bien gastado, ¿sabes? Aunque no miremos el ROI, da igual, está bien gastado, esto está bien gastado porque es que ya me posicionan bien, ya es que seguro que si dejo de hacerlo en SEO me va a perjudicar, es que no sé qué, o sea, hay como unas leyendas ahí urbanas que
que hace que la gente mire mucho lo que gasta en otros canales, pero que en PPC no hay problema, gastamos sin límite. Entonces, bueno, como amenazas, pues hay una amenaza ahora cercana, que es la ley de cookies, que es una directiva europea que entra en vigor en 2013. Si navegáis por webs de UK y demás, veréis que ya están cambiando cuando entras en una web. La normativa está, lo que quiere hacer es informar a los clientes que navegamos de que cuando estamos navegando estamos dejando las famosas cookies. Entonces, digamos que se le da la opción de quitarlas o continuar navegando normalmente, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Si quitamos estas cookies, a nivel marketing online es una faena para muchísimas empresas y hay mucho dinero en juego aquí. Me avisan muy bien qué va a pasar, luego al final os enseñaré una encuesta de una empresa que se llama Affiliates for You, que hace eventos y ferias de afiliaciones con un informe muy interesante con Web Games. Y realmente la mayoría de empresas todavía no han hecho afiliado, me refiero. No han movido ficha, no están a la expectativa porque no saben muy bien qué va a pasar. La realidad es que ahí, lo que digo, si navegáis en páginas de UK, os tendréis como un aviso en el cual se ve lo que están haciendo, un poco llorar, ¿no? Como decir, gracias a que esta página tiene cookies, podemos vender otros productos, sabemos no sé qué, es como, por favor, no las quitéis, continuad porque así no nos vais a perjudicar, ¿vale? Luego, no sé si es la verdad o no, me han comentado que páginas que venden mucha publicidad, tipo periódicos online, como que lo que van a hacer es, si no navegas con cookies, no lees el periódico. No sé si es verdad, pero algo me han comentado. Entonces, bueno, estamos ahí. Si no, pues habrá que... Supongo que hay formas, no sé, hay un técnico aquí, seguro que habrá formas, al menos en afiliación, no sé, luego para Google, para según qué conversiones y qué datos, pero se podría utilizar alguna ID, alguna historia, bueno, seguro que se puede de alguna forma traquear. Hay una firma por navegador bastante exacta, que es la versión de navegador más todos los plugins más todo, que dicen que es 95% fiable, pero no son muchos. Ya, pero esto, ¿de dónde lo saca? O sea, Google lo sabe, pero no, ¿una empresa pequeña? Todas, que no lo saben. En User Agent. A ver, como os digo, se mueve muchísimo dinero y si esto al final repercute, habrá que ver cómo se implanta, a ver cómo funciona, si de repente resulta que muchos que navegan las quitan o no las quitan, y en función de esto, pues seguro que habrá respuestas, porque es un mercado, como sabéis, pues que mueve muchísimo dinero y no se va a dejar caer. Vale, entonces, como oportunidades, para mí hay oportunidades buenísimas, porque, y luego veremos datos concretos. Una es aprender de mercados que son más maduros. Está, por ejemplo, pues mirar lo que pasa en Estados Unidos y en Inglaterra, que el tema afiliación pues está súper avanzado, hay unas tecnologías increíbles, hay unas posibilidades para los afiliados buenísimas, hay muchas empresas que se dedican solo a la afiliación y creo que trabajar en afiliación te permite ver eso y ver novedades, que esas novedades tecnológicas o de, imagino, no sé, alguna solución creativa, podemos aplicarlas a nuestra propia web antes que otros competidores. Entonces es una posibilidad muy interesante. Luego pongo posibilidades peer-to-peer porque, bueno, últimamente me está llamando la atención páginas web empresas que tienen programas de afiliación y que permiten que sin que tengas blog, sin que tengas una web siquiera, pues que puedas compartir en redes sociales contenido y ya esté traqueado y puedas vender. O sea, para mí yo lo estoy llamando así como el cliente vendedor, ¿no? Es una forma muy moderna, que de hecho hay empresas hoy en día, tipo Airbnb, que están fomentando, se le llama social sharing o social algo, todo es social. Entonces, bueno, es una forma de vender a través de redes sociales. Y como veremos, bueno, no sé si esa slide la tengo, luego os recomendaré un estudio, que tengo algunas slides, pero el estudio es más completo. Y realmente los afiliados reclaman este tipo de soluciones para compartir links e información.
Entonces, bueno, llegados a este punto, si queremos montar un programa, sería la hora de hacernos unas preguntas, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Hago el programa de afiliación propio? ¿Consulto la red de turno de afiliación para que me solucione la papeleta? ¿Hablo con alguna agencia de marketing que me ofrezca soluciones novedosas como el remarketing y el retargeting? Entonces, bueno, es hora de poner en una balanza todas esas cuestiones y pensar en unos requisitos mínimos. Hay que preguntarse sinceramente, ¿mi producto es atractivo? Cuando digo atractivo, quiero decir, cada transacción que se hace, o sea, ¿cuál es el precio medio de la transacción? Esto lo miran mucho los afiliados. Yo conozco mucho el tema de turismo. Entonces, claro, en turismo, una reserva de hotel, una reserva de apartamento, a lo mejor, pues tiene un precio medio considerable, del que el afiliado se lleva un porcentaje. He conocido otras empresas con las que he hecho consultoría, como por ejemplo Restado, que se complica todo mucho, porque claro, tienes que compartir una cena. Consigue una reserva y tal, ya 0,50 euros. Hay que picar mucho para poder conseguir monetizar ese tu web, que se llame cenas, no sé qué, es que da igual, es que es mucho trabajo para tan poco dinero. Entonces, hay que analizar esto, o sea, mi producto es interesante, es competitivo para un afiliado. Algo súper importante, que además los propios afiliados lo dicen, nuestra web convierte bien, o sea, está optimizada para conversión, está enfocada a venta, tiene todos, se han hecho estudios de usabilidad, estamos la venta, no sé, pensad en Booking, ¿no? Es una empresa que está hecha por y para la conversión, ni siquiera hay que pagar, o sea, llego ahí, no pago y ya puedo cancelarla si quiero y hasta que no llego al hotel cuando quiero ir, tal. El ejemplo perfecto de web de alta conversión, ¿no? Tengo recursos técnicos, o sea, tengo personas que pueden crear una plataforma bien hecha, porque hay el afiliado cada día es más profesional, luego veremos, y hay muchas, o sea, no es un tema ya de, la gente piensa en afiliados y piensa en alguien que tiene una web, que tiene un ratillo, que no sé qué, no, ya hablamos de gente, la mayoría son empresas de hasta 4 personas, y hay empresas de hasta 50, 60 personas, que consiguen el 90% de sus beneficios de la afiliación, o sea, es un mercado ya profesionalizado, que hay gente que le dedica part-time, que tal, pues sí, pero no, son muy exigentes y muy hábiles. Y luego, no olvidemos, podemos tener un programa de afiliación muy bueno, pero vamos a tener que hacer marketing B2B, o sea, necesitamos comunicarlo en los foros adecuados, tener una landing page de afiliación también dirigida a venta, explicándole los key selling points. Hazte afiliado porque vas a ganar dinero con nosotros, porque tenemos la mejor... O sea, hay que convencerlo, o sea, no deja de ser otra página de venta, como si lo estuviéramos vendiendo nuestro producto, pero al afiliado, ¿no? Y esa persona pues tiene que estar, o ese grupo de personas, enfocadas, incluso conozco casos, claro, de empresas muy fuertes, por ejemplo, Expedia, que tiene una affiliate network y tal, pues tienen hasta un blog. Tienen un blog donde van contando las novedades de la red de afiliados, tal, que a la vez sirve para captar, ¿no? Entonces, como digo, es todo un mundo. O sea, por un lado hay que integrarlo en nuestra estrategia de marketing, pero por otro lado, también hay que hacer un marketing B2B fuerte para poder triunfar, ¿no? Sí. Una pregunta sobre el anterior. Sí. Dices, el producto tiene que ser atractivo. Entonces me interesan, ¿cuáles son los factores que determinan un producto atractivo para una red de afiliados? Dinero, que te juega. Pero, ¿compra media? ¿Número de transacciones? Todo es dinero, ¿no? La compra media es si ya de entrada le dices que el precio medio de tu producto, como era en el caso de, por ejemplo, Dolly Apartment, que luego mencionaré como un caso de éxito, entre comillas, ¿no? Al nivel que nos movemos aquí, ¿no? Era 500 euros o 300, o bueno, al final siempre un poco subes el tema para hacerlo más atractivo, ¿no? Pero claro, llevarte en una sola reserva 100 euros o 50 o 60, porque a veces entran reservas de 1.000, de 2.000, de tal, pues... ¿Es poco o mucho? Es mucho. Es mucho, o sea, llevarte 60 euros por una reserva. Es mucho, está muy bien.
Claro, no sé, yo hablo de turismo, que precisamente creo que es donde hay bueno, seguro que hay otros sectores de lujo y de no sé qué, pero también donde también tener en cuenta que mientras más caro es el producto, también más difícil es la venta, ¿no? Porque te lo piensas más, no tienes, si te vas a invertir mucho dinero, quieres ver el producto, quieres hacer un trato con alguien, quieres hablar con alguien. Normalmente hay empresas que se puede empezar el proceso de compra, pero al final se va a terminar con un comercial porque quieres hacer una transferencia, porque lo vas a pagar a plazos, yo qué sé. Entonces, bueno, en turismo yo he visto reservas muy importantes con tarjeta y comisiones muy buenas para afiliados. Pero bueno, es una mezcla. O sea, por ejemplo, Booking lo que consigue es darte mucho volumen. Mucho volumen de venta. Ahora mismo Booking no da mucha comisión. De hecho, casi no acepta afiliados ya. Ya tienen tantos que ahora son súper restrictivos y no te dejan. Y hay que mirar por otras plataformas de hoteles si te interesa ese tema. O no sé. Y siempre también hay que buscar segmentos nichos donde tú puedas posicionarte y ser visible, ¿no? Pero no es nada fácil. Vale, entonces, bueno. Si te decides, tanto si vas a hacer tu propio programa como si trabajas con una red de afiliados, más o menos el proceso es un poco el mismo. Tienes que hacer un contrato desde el principio explícito, o sea, poniendo el típico, mira, el de Booking, por ejemplo, me acuerdo que en el 2008 era un folio, era un contrato, se firmaba, venga. Y el último contrato que he mirado eran 24 páginas. No se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, no se puede hacer scrapping, no puedes utilizar tal, no puedes comprar dominios, no puedes hacer esto. O sea, bueno, no hay que ser tan... Si haces así ya no vas a tener ningún afiliado, Booking ya lo hace porque le da igual, pero hay que hacer un poco ahí, bueno, no ser tan restrictivo. Claro, lo que le ha pasado a Booking es que, por ejemplo, hay afiliados que... Hay un caso muy concreto que es eBooking, que compró toda una serie de nombres, ebooking, ebooking.net.co, y es uno de los afiliados que en España más ventas le hace a Booking, pero en el fondo le molesta porque su web es como un... no es nada, es un dominio y tiene ahí Booking. O sea, si alguien se equivoca al teclear, es un typo y va ahí y llega a su web. Y a día de hoy simplemente se tiene que aguantar, es como, bueno, mejor tenerlo con nosotros porque si Expedia consigue hacer un acuerdo con ellos, pues serán ellos los que se lleven las ventas. Entonces ahora pues ya no permiten nombre de Booking, no permiten los colores de la empresa, no permite que hagan PPC. Vas aprendiendo. O sea, al principio no te preocupas porque lo que quieres es volumen. Luego empiezas a ver que hay gente que un poco hace trampillas, pero al principio está bien. Dices, mira qué listo, tal. Luego ya cuando no te gusta, pues o bien tú haces lo mismo o se lo prohíbes, no sé. Luego lo que decía, hay que tener una plataforma potente. Plataforma potente me refiero, que luego veremos ejemplos de plataforma. Yo creo que es muy importante que lo primero que vea el afiliado es su tráfico y lo que está ganando, porque es lo que va ahí ansioso a ver el panel, a ver cuántas visitas ha tenido. Aunque esté teniendo visitas, si entra y no ve nada, te entra, y lo digo yo como también que pruebo con programas y me da rabia que no veo nada, ¿no? Yo quiero ver que hay movimiento, que algo está funcionando, porque primero ves las visitas y finalmente pues llegarán las reservas, ¿no? Luego algo que parece una tontería y que, bueno, pues, por ejemplo, Molly lo cambiamos porque a mí no me pareció, me pareció que era importante. Los afiliados son muy desconfiados y es normal porque ha habido pequeñas, hay la mala fama a veces de las redes de afiliados que pasan historias y no sé qué. Ellos tienen que ver su ID. Si tienen el número 2450 o el sistema caracteres, mejor que lo vean en la URL, que no sea necesario porque las cookies están, pero mejor que lo vean porque si no te van a estar, es una pérdida de tiempo, pues llamadas, que no ven mi URL, que no funciona, que a ver si funciona, qué tal, que lo vean y se queden tranquilos, entonces está bien, ¿no? Luego necesitas una serie de tools, que hay unos mínimos también. Tener unos banners que sean genéricos, si eres dinámico y puedes ir creando banners concretos, como hemos hablado de promociones, mucho mejor porque le da más vidilla. Hay tiendas que son creadas como en Flash, que puedes crear como una gama de productos y presentarlos. XML, que es para conectarte e integrarte pues, con otras webs y hacer integraciones. Y luego hay marcas blancas, porque hay afiliados, potentes o no,
que dice, no, yo es que no quiero que luego vayan a observar contigo, quiero que se vea mi look and feel de mi página y que ponga Powered by Booking, pero que salga mi nombre y tal, ¿no? Y todo eso pues lo van agradeciendo, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que todo esto también hay una gestión administrativa que normalmente se delega a la administración porque es un rollo. Las altas, los contratos, un afiliado que no sé qué, que mi factura no sé cómo hacerla, que tengo el PayPal, un rollo. Entonces, bueno, se suele delegar. Y como digo, el B2B, pues comunicarlo, que incluso si el panel es dinámico, si hay una novedad, que al entrar en tu panel veas, tenemos nuevos banners, o ahora tenemos una promoción, o hemos sacado códigos de descuento. Códigos de descuento, lo veremos luego porque es un tema crucial para la afiliación. Otra cosa que casi ya hoy en día es algo obligado, ¿no? Tenemos el diseño, ya lo montamos, no sé qué, pues necesitamos afiliados, tenemos que buscar los prospects, pues podemos empezar a buscar domains. Domains, pues en turismo está claro, barcelona.com, madrid.com, todos los que tengan nombres de ciudades, de tal, de cual. SEO website, pues haces búsquedas por tu mercado, no sé, si es Camalún, pues imagínate, imanes, chapas, no sé qué, tal. Todas aquellas webs que veas que están relacionadas y que no sean competencia, claro, no le vas a ofrecer a la competencia, pero si ves que son de tu perfil, pues podrían ser afiliados tuyos perfectamente. Cuponeros, me refiero a los voucher codes. Hay webs que están teniendo un éxito tremendo. Ya hace años parecía que era algo como muy motivado por la crisis, pero no para, o sea, cada vez crecen más. Hay en España, hay en UK, hay en Estados Unidos. Y esta gente son directorios donde puedes conseguir códigos de descuento de cualquier tipo de producto. Y manejando unos porcentajes que a veces son ridículos. Y funciona muy bien. Y las empresas que quieren hacerlo no les funciona igual. Tú lo quieres hacer, hostia, 5 días después, yo también lo voy a hacer. No vendes nada. Ellos sí, no sé, tienen bases de datos, están posicionados, son cracks, hacen auténticas maravillas. Entonces, es un sector ahí a tener en cuenta. ¿Cuál es el problema con ellos? Que si le das una comisión concreta y un descuento de afiliados, un descuento de un voucher code, al final, lo que pasa es que empiezan a ser como lo que tú generas como empresa empieza a ser reducido. Entonces, he visto empresas que lo que hacen es como marcar una comisión concreta. Aquí se ríen, seguro que tienen ahí una empresa de. Sabéis. Entonces, la clave ahí es pues definir también una política concreta con los de los cupones, a decir. Pues mira, tú tienes un 4, si yo doy normalmente un 6, yo a ti te voy a dar un 4. Y el 2 te lo doy en el cupón, por ejemplo. Que luego no es exactamente la suma así, pero bueno, hay que marcar unas pautas porque, claro, te puede entrar un. Y luego restringirle los códigos, porque claro, le das un número y luego ellos van y estos son todo el día buscando códigos. Cogen los tuyos, que son del 10, y al final siempre están ahí por delante. Entonces, bueno, es un tema. Luego están los big players, pues no sé, en turismo está claro, pues imagínate un Vueling, una línea aérea, una hotelera, tal, que tú a lo mejor le puedes encajar tu producto, le dices, oye, pues mira, yo hago esto, soy alquiler de coches, hacemos una integración y tú te sacas una comisión de cada venta de coche que hagas. Si hacéis una reserva de vuelo, lo veis como siempre. Reserva tu hotel, reserva tu no sé qué, reserva tu seguro, pues solventa cruzada, sería otro sector a mirar. Y luego los web, ya te digo, categorías hay para aburrir, hay muchos más tipos de afiliados, ¿no? Pero esto un poco sería los más, o sea, a un nivel global. Los de nicho, ¿no? Lo que digo, hay la web de moteros, la web de familias, la web de geeks, la web de. Hay de todo, de mascotas. Entonces, según lo que vendas, pues contactarle. Medición, algo muy importante, de hecho en afiliación la verdad que yo creo que sí que se mide mucho y bien, entonces hay unas KPIs determinadas que yo por ejemplo, pues cuántos afiliados tienes, eso demuestra pues cuánta gente estás consiguiendo atraer a tu programa, entonces ir mirando, pues ahora tengo 100, ahora tengo 160 y algo muy importante, de esos cuántos son activos, o sea generan ventas, pues si tienes un montón de afiliados, hay mucha gente que se hace afiliada
pero nunca más sabes de él. Entonces hay otro trabajo muy pesado en la afiliación que es un día, ¿te acuerdas? Oye, vamos a mirar ahí estos afiliados que se hicieron del programa y nunca hicieron nada. Y te toca a lo mejor revisar si te han puesto el banner, si tienen puesto tal, y volver a insistirles, oye, que puedes poner el banner, puedes probar, que seguro que te va a funcionar, tal. Y luego averiguar el ROI, pues muy fácil, la misma fórmula de AdWords, ¿no? Coges lo que has generado de ventas, de ventas a través de afiliados y le aplicas la fórmula del ROI de lo que tú has pagado de comisiones a ellos, ¿no? Y entonces ves el ROI. El ROI de afiliados suele ser muy estable, o sea, puede ser un 2, 2,30, si tienes más, pues mejor todavía. Y suele ser el mismo, porque si marcas una comisión media, yo qué sé, si tienes un 6% de comisión, pues más o menos siempre va a ser el mismo ROI. Y luego, pues lo que decíamos, es importante mirar qué tanto por ciento del total es de afiliados. Y no debe ser muy, muy grande, porque entonces tendríamos un problema a lo mejor. Y al final, pues también está muy bien comparar la conversión que tiene tu web con la conversión que tienen los afiliados, porque muchas veces te sorprende, por ejemplo, la conversión de los cuponeros es brutal. Es una pasada. Porque no sé, debe ser que la gente va y busca un cupón y luego ya va a comprar y tiene conversiones brutales. Os digo que hemos visto conversiones del 20 y del 30% de cupones. Pero cuidado, porque eso interesa. O sea, la gente busca cupón. Por ejemplo, nosotros nos pasa, mucha gente llega, cupón Tamalún. Eso es una búsqueda típica. Y ahora llegan a Tamalún, por suerte. Bueno, pues, aquí, es que, si queréis podéis hacer una página también, sí, una landing de cupones. Pues. Quiero decir, si llega un cuponero, que tengo que hacerle el descuento, tengo que pagar al afiliado, y en realidad es tráfico mío, es tráfico de branding. Pero con lo cual, te ahorras el SEM, te ahorras el SEO, te lo hacen todo. Pero estamos hablando de una empresa pequeña, los cuponeros te lo hacen todo. Donde tú no llegas, ellos llegan. Pero estamos hablando de tráfico de branding. De branding. Ah. O sea, están buscando cupón Camalún, con lo cual, vale. Como mucho me están robando. Bueno, pero, ahí yo disiento, porque por ejemplo, yo tenía el jefe hoy y tal, pero al final se rendía la evidencia. Nuestros cupones no se usaban. Mandabas un mailing a toda la base de datos y las ventas no tenían incidencia. Y luego veías que a ellos le das un descuento concreto y te generaban un montón de reservas. Entonces, yo no lo veo malo. O sea, hay que analizarlo muy bien y aparte hay técnicas, o sea, se puede crear un o sea, puedes, por ejemplo, que ese afiliado en concreto no puede usar tus códigos, que él solo puede usar unos que tú le das a él, ¿vale? Entonces, te proteges tus códigos, tal, bueno, es mirarlo, pero lo que él dice, realmente nosotros lo que veíamos es que aparecías en un montón de webs, porque son muy copiones, aparece en un sitio y tropecientas webs te lo copian y a SEO le viene muy bien también, y a tráfico, o sea que son links, o sea, no. Llegas donde ellos no llegan. Claro, y son, al final, la conclusión fue, son especialistas de este tema y ya está, no pasa nada, o sea, no. En vez de pagar pues por clic, les pagas pues una comisión y un descuento. Claro. Es muy importante, sí, pero es que te van a hacer una expansión que tú solo no vas a llegar ni en coña, y si llegas, vas a preparar pasta. Claro. Prepara SEO y SEM para llegar. Aparte, ten en cuenta que son webs que no tienen tus códigos solo, tienen los códigos de mucha otra gente, entonces tienen un newsletter, o sea, son gente que va a lo mejor un día, pillan tu código, otro día pillan el de otro, yo qué sé, ¿sabes? Que es así. Vale, bueno, os quiero contar un pequeño caso, ya digo, éxito, bueno, entre comillas, al menos, sí, desde luego, es una reventa, ¿no? Hasta hace poco he estado trabajando en Only Apartment, ¿no? Entonces, bueno, lo que me encontré, para que veamos un poco de lo que hemos ido hablando, cómo se aplica en un caso práctico. En agosto del 2011 la situación era que el programa de afiliados era cero ventas. Y el programa de afiliados existía desde hacía 8 meses. Vale, me encuentro el tema y vamos a empezar. Bueno, aquí empezamos a revisar. ¿Y qué te encuentras? Pues que no se comunica el programa afiliado, no tiene comunicación, no hay landing page de acceso del programa de afiliados, que las comisiones estaban mal planteadas, utilizaban el modelo booking, que ese quiere decir que te dice que te vas a llevar un 20% de la comisión, cuando es irreal, o sea,
Yo creo que siempre hay que aplicar más la transparencia. O sea, cuando Booking dice que te da un 20%, lo que te quiere decir es que te va a dar un 20% de su 15% de los hoteles. Un lío. Entonces, al final, la realidad es que te están dando un 3. ¿Vale? Entonces, lían y no es claro. ¿Qué hicimos? Pues vamos a dar transparencia y en vez de andar con el 20, pues del 30, del 40, pues nuestra comisión es un 3, un 4, un 6, lo normal era un 6, ¿no? Lo que empezamos un poco dando el 6 porque sabíamos que en el mercado que estábamos, si no, que no nos conocía nadie, si no les atraía de alguna forma, pues era complicado, ¿no? Entonces, bueno, se hizo desde los 3-4 primeros meses, como digo, son muy aburridos. Estuvimos mirando todo lo que es la parte técnica, pues me di cuenta de que el XML no estaba bien planteado, se lo pasamos a diferentes empresas y no había un montón de errores, no daba el precio real, el tiempo real, no sé qué, no había banners, se hicieron banners, esto fue clave. Dije, vamos a crear voucher codes, porque conocía a un afiliado en concreto que era muy bueno con los voucher codes. Y así empezaron las ventas. Las primeras ventas vinieron que un solo afiliado me hizo 130 reservas en el primer mes de los códigos de afiliado. Y ahí empecé a respirar como, por fin, esto funciona, ya tenemos un programa que por lo menos hay un afiliado que hace ventas. Una pasada, con conversiones brutales, del 20 y 30%. Entonces, a partir de ahí, teníamos ya un marco, digamos, lo que hablamos antes del diseño, pues las comisiones muy transparentes, teníamos un PowerPoint también currado para mandarlo, empezamos a mirar prospects, a tirar de contactos, a generar interés en el programa afiliados, a ponerlo a difundirlo, una palabra, ¿vale? Y ya luego hay como un poco el efecto llamada. Si un afiliado que está contento y que funciona, pues seguro que se lo puede contar a otros o no, o tal, bueno, en fin. Entonces, el siguiente paso era hacer acuerdos con redes que sabía que funcionaban, ¿no? Y también con agencias concretas, también a través de las redes. O sea, me refiero a una agencia que hace remarketing, que no es Criteo, que es la competencia en Francia, que no hablo exactamente, Next Performance, me parece que se llama, y otra que hace retargeting, que es si alguien no completa un email, ellos capturan, es un poco abusivo así, tal, pero bueno, es legal por lo visto. O sea, tú no terminas de completar un email y ellos le mandan un email como si fuera Olly Apartments, con la misma plantilla, súper bien, para que la reserva se termine, ¿no? Y también fue clave hacer acuerdos con empresas clave para las cuales necesitamos el XML, por lo menos funcionando, ¿no? O sea, la situación fue que a septiembre de 2012, de esas cero ventas, ahora el 10% de las reservas son de afiliados. Y la media mensual de reservas afiliadas están 500 reservas. Muchas de un key player, que es FlipKey TripAdvisor, que ahora lo veremos. La red de afiliados, que nos permitía trabajar con otras muchas redes, ¿vale? Entre ellas esta que os digo de remarketing y tal. Y el programa propio, que fue creciendo. Fueron entrando lo que se llama long tail, ¿no? Bloggers, diferentes webs, sorpresas que siempre hay. Una web que de repente te hace 50 reservas por mes y no sabes cómo. O sea, sí sabes cómo, no hace nada ilegal, eso yo os lo aseguro, pero que es una web que es de hoteles, normalita, pero que bueno, que lo hace. Entonces, bueno, digamos que para mí esto es un... al nivel que nos movemos, se puede considerar para mí un caso de éxito, porque de algo que estaba inactivo, pues de repente pasa a ser un canal de tráfico y de ventas importante. La red de afiliados, de hecho, está en el top 10 de tráfico, de referrals, de Olly Apartments, que tiene una media de 600.000 visitas por mes. Pues la red supone el 10% solo, o sea que nada mal. Una pregunta, no sé si lo vas a comentar más adelante. Sí. ¿Qué tanto por ciento de afiliados vas a buscar tú y cuántos te van a buscar a ti? Siempre de ti hacia los afiliados. Yo lo que digo es que cada vez más actividad al... Hombre, hay afiliados que se... Es que muy, o sea, normalmente los afiliados que se hacen afiliados por su cuenta, en general no valen para nada. Es mi experiencia, o sea, claro, es como aceptar, que le dices ya cuando llevas un tiempo al becario o alguien, tú llevas esta parte
y le vas dando ok. Si miras, si ves que no pone nada raro, que no es de sexo, que no está, lo vas aceptando. Te llegan páginas de árabes, páginas de no sé dónde. Y bueno, había un tipo que era ruso y que empezó a hacer 10 reservas por mes y ponía una web, no era el Contacte, pero otra BK, no sé qué, que es como una red social rusa, BK, BVK. Es lo mismo. Es lo mismo, BK que Contacte. Pues este tipo, supongo, porque no vimos nada malo tampoco, que lo que hacía era, tendría una página en el Contacte este, iba poniendo cosas y, bueno, generaba reservas. Luego hay de todo, o sea, hay que trabajarlo todo y hay que estar, por ejemplo, agencias de viaje normales se hacían afiliadas y a mí sí me interesaban porque gestionaban en persona una reserva y además eran, solían ser reservas altas. O sea, entraban reservas en Nueva York que la agencia se hacía afiliada para conseguir ellos un porcentaje de esa reserva y también estaba bien. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué hicimos? Pues eso. Dar transparencia y dar confianza, sinceramente, humildemente, pues porque a mí me conocen en el sector y entonces pues ya llamaba a puertas y le decía, mira, que esta web funciona, la web también está muy bien, tenemos reservas medias altas, tenemos mucho producto, que eso también es importante, y poco a poco, claro, o sea, si ven que funciona, pues siguen, si no, pues bueno, te encuentras de todo. Fue clave la introducción de los voucher codes, también para trabajar con esa gente, porque si no hubiéramos tenido voucher codes con ellos, la mayoría de ventas que entran pues son de My Voucher Code, CO UK, no sé qué, bueno, todas las redes de cuponeos que hay fuera, ¿no? Y esto también fue clave, porque claro, son una empresa de primer nivel que al estar con ellos, con otro modelo de negocio, aquí ya no era el pago por venta, sino que a ellos se le paga por lead. Pero luego pues es calcular el lead y normalmente, bueno, te sale a cuenta, es un ROI mucho más bajo, pero tiene otros beneficios que, como os comentaba antes, ¿no? Que primero eres visible en una web que da prestigio y que te pone, te sitúa con otros, con otra gente importante. Te aumenta tu base de datos y genera reviews, que es otro de los valores que mira TripAdvisor para posicionar apartamentos. Porque, bueno, no sé si sabéis, TripAdvisor ya también está metido en el tema apartamento a través de un acuerdo con FlipKey, que ya no solo hoteles, ahora también hay apartamentos. Y nada, la red de turismo pues, nos permitió llegar a Estados Unidos, a UK, a Francia, a Bélgica, a Holanda, y haciendo cosas nuevas como retargeting, remarketing, y lo que decía, con todas estas cosas, pues tú como empresa vas aprendiendo también, vas aprendiendo. Vamos a hacer este tipo de página, vamos a hacer lo de los códigos de esta forma, vamos a hacer esto, lo otro, y bueno, importante tener pues algo tan básico como una caja de búsqueda, por ejemplo, en tema turismo, un search box, que te permite elegir ahí el destino al que vas, las fechas y reservar, crear banners, crear diferentes cosas. Bueno, esto es un poco el caso de éxito, ¿no? Del 0 al 10% en unos meses, ¿no? Y esto os quiero poner unos ejemplos para mí de good practice. No sé si conocéis estas empresas, son empresas que a mí me están sorprendiendo mucho y gratamente, ¿no? Y que creo que, no sé si son muy conocidas. Esta es Skinlinks, es una página, todavía creo que está ahí trabajando, pero tiene un modelo increíble. O sea, esto es una web que te puedes afiliar a ella y ellos están haciendo acuerdos con empresas como Amazon, como eBay, muchísimas empresas de primer nivel, de todo tipo. Puedes consultar a todos los partners con los que trabajan, ¿no? Entonces el tema es que, ¿qué pasa? Que hoy en día los usuarios cada día somos más espabilados y parece que nos dan rabia las URLs de afiliados. Ah, mira, otra URL de afiliados. Ah, también parece que pierde credibilidad, ¿no? Hay un blogger que escribe algo y el link lleva un ID, un no sé qué, y el que más y el que menos ya piensa, ah, mira, está aquí el tío sacando, que es lícito por otro lado, pero bueno, somos así de tontos de, ah, mira, claro, ahora el link y ahora una reserva, ¿no? Ya no me parece tan fiable este blogger, yo qué sé, ¿no? Entonces, esta gente, lo que dicen que hacen, porque aún no lo he probado del todo, estoy utilizando otras herramientas que están ahí en Tools, que son como de utilizar para pasar a redes sociales determinados links, ¿no?
El tema es que todos los proveedores que ellos tienen, que tienes que mirártelo, claro, tú puedes coger un link de Amazon, por ejemplo, ¿vale? Y si tú ya tienes la API de ellos, que por ejemplo si usas WordPress, tiene una API en WordPress que tú te la instalas en tu blog, y en teoría sin hacer nada, sin poner ningún link, sin entrar en backoffice, sin hacer nada, solo pones el link que te interesa y se supone que ellos ya lo traquean y lo consiguen para ti. Y es una URL limpia, sin código, sin nada. Mirad la página porque está muy bien y yo creo que va a ser, es una empresa que ha ganado varios premios de como nueva empresa de tal y de cual, ¿no? A mí lo que me gusta también es que me parecen súper claros, o sea, lamentablemente el revenue que tengo yo es cero, 17 clics, pero al menos al entrar lo que veo es el panel con lo que yo quiero ver, las visitas y el revenue, ¿no? Y luego aquí tienes un montón de tools, un montón de posibilidades. Puedes ver los merchants, que son pues, Amazon, eBay, etcétera, etcétera. Tiene un montón de... Eso sí, claro, la mayoría son americanos. Y te informan también de cuánta comisión te da cada merchant, ¿no? Entonces, bueno, mirarlo. De páginas españolas casi no tienen. Y cuando sale, por ejemplo, Amazon España, me parece como que no dan comisión. Entonces, no tengo muy claro si debería solo poner entonces... los links de UK y de tal que sí vienen definidos o qué está pasando ahí, ¿no? Pero bueno, es una página que yo la miraría porque está muy bien. Vale, esto es un pantallazo de mi web que luego al final os la quería enseñar. No es nada de marketing, es un proyecto mío de blog sobre turismo y posters que me encantan, pero hoy lamentablemente me han tirado la página, así que no la vamos a poder ver. Stratum, no sé, algo ha pasado. Entonces, bueno, lo que veis es AllPosters, que también me parece una empresa que lo hace súper bien. ¿Qué pongo como good practice? Pues que te permite una tienda con un mid-frame, creo que es, sí, con un mid-frame, que yo he seleccionado dentro de su backoffice, he querido coger posters de aviones, ¿vale? Y me permite pues, segmentar y en una página que yo llamo posters de aviones, tengo todo el catálogo de posters vintage de aviones que yo quiero mostrar. Entonces me parece genial. También puedes conseguir un producto concreto, su foto y su precio, y su no sé qué, y su no sé cuánto. O sea, esto es lo que yo decía de que son las herramientas que a un afiliado pues, le vienen bien porque quiere filtrar, segmentar y hacer todo. Tener las mayores oportunidades de hacerlo. Esto es una e-flash de Sassel, que la diferencia en este caso es que, por ejemplo, yo he visto una tienda que se llama The Vintage Lamps dentro de Sassel, que me ha gustado porque es rollo vintage todo. Entonces yo tengo la posibilidad de Sassel, también lo tenéis que mirar porque está muy chulo para montar tiendas tuyas que tienen como un producto marca blanca, tú le añades una foto, vendría a ser un poco estilo Camalún también, ¿no? Cierta manera, pero bueno, sería como diseñar camisetas, diseñar otro tipo de productos y luego, pues aparte de venderlos, tú puedes utilizar en Flash las tiendas de otros, por ejemplo. O sea, tienes esta tienda y la pongo en mi web ahora, o sea, consigo el código súper fácilmente y lo pongo en mi web. También podría poner de mi propia tienda el Flash o cualquier otra. Y aparte también puedes hacer segmentar por producto. O sea, quieres póster, pues te filtra por... Puedes ir añadiendo unos parámetros que te permiten que ese Flash lo personalizas, ¿no? Entonces todo esto a nivel vender me parece muy útil para posicionarte en SEO, para creando páginas concretas, claro está. Y luego esto es lo de Amazon que os comentaba, que tú como usuario de Amazon, si navegas un poco, te dice, ¿quieres instalarte la API de no sé qué? Que la API es esta barrita que ves aquí, que entonces está genial, porque tú vas navegando por Amazon, entonces en un momento dado haces share en Twitter o Facebook o una página de Facebook y el link ya va traqueado. Con lo cual, si alguien compra de tus amigos, pues te llevas una comisión. Y si tienes una web o un blog, pues le das link to this page y ya te permite coger el código
y hacer un copy paste y ponerlo en tu página. Entonces, la verdad que está súper fácil, ¿no? Y bueno, ahí tienes your earnings, tienes ahí todo lo que necesitas, tienes un blog súper completo de marketing B2B explicando de todo lo que se puede hacer en Amazon. O sea, la verdad que, bueno, claro, Amazon, no sé si sabéis, fue la primera empresa que hizo afiliación en el año 96. Fue en, se dice. Y nada, ya termino con esto, que es, un, es una web que os recomiendo también, que se llama Affiliate for You, que organizan ferias y diferentes estudios sobre afiliación, etc. Y de hecho, el año pasado, este verano, estuvieron en Barcelona con una feria y en Londres ha habido otra, creo. Entonces, bueno, esto es un estudio que se ha hecho a 900 afiliados, la segunda vez que se hace, que son de la red de WebGames, con lo cual, por eso veréis, porque luego su red preferida es WebGames, casualmente. Entonces, bueno, aquí hay datos interesantes. O sea, aquí lo que pone es que el 50% de esas 900 empresas, o sea, 450 empresas, son empresas que se dedican a afiliación. Hay un 22% que lo hace part-time, como un hobby, digamos, o bueno, como un suplemento a su negocio. Y luego el 26% son gente que trabaja en la afiliación, en empresas de marketing, de agencias y tal. Luego os comentaba, ¿no? ¿Cuántos de los empleados, o sea, estas empresas, cuántos empleados tienen? Bueno, pues veis que la mayoría son de entre 1 y 4 personas. Pero hay un número importante también de 5 y 9, de 10 y 19, de 20 y 49. Y va, la cosa va menguando, pero hay empresas grandes ya, de 500 empleados y tal. Si lo veis por mercado, pues claro, obviamente España está más en la primera zona, aunque bueno, tiene algunas empresas entre 10 y 19 personas trabajando. Pero bueno, como os decía, los mercados más maduros son UK y en Europa, UK y Alemania. Luego, los países donde operan, pues la mayoría están en UK también, incluso alguno en USA. Y bueno, España no está mal, ha crecido bastante, bueno, sí, ha crecido bastante. Y bueno, Francia y Alemania, claro, y bueno, otros países están ahí especificados. ¿Hay algún motivo por el cual en Estados Unidos no funciona esto? No, es que es una, perdona, es europea, por eso no. Entonces no sale, o sea, siendo europea, no, Estados Unidos estará por encima, seguro. Pero como es europea, a pesar de que estamos en Europa, pues hay empresas que trabajan en Estados Unidos. ¿Y hay alguna razón por la que Francia ha bajado bastante? Pues no lo sé, porque Francia también es bastante potente, tiene varias redes como, ¿cómo se llama? Tiene unas cuantas redes conocidas de afiliación, que ahora no recuerdo el nombre, y están... ¿Sabes el nombre? ¿No? Es que ahora no me acuerdo, hay una muy conocida. No sé, no tengo explicación, pero es un país que sí que también está bastante metido en el tema afiliación. Y luego, bueno, algo esto me parece importante también, que es a qué se dedican estas empresas, ¿no? Y como veis, la mayoría están entre el retail y el travel and leisure. En España destaca claramente el travel and leisure, pero por ejemplo, es lo que veo, o sea, hay un potencial en España. Vemos que el retail en otros países es muy alto, en Alemania y en UK, y aquí tenemos margen para poder también llegar a esos números. O sea, está claro que retail está subiendo muchísimo. Y luego, ¿qué tipo de afiliación haces? Pues, si os fijáis, casi todos trabajan mucho el contenido, ¿no? Trabajan mucho el SEO para poder estar posicionados. Utilizan feeds, XML, muchos se dedican a mandar emails. Cashback, que es otro modelo que no hemos mencionado, es un modelo en el cual la red premia a sus clientes repercutiéndoles dinero. O sea, renuncian a una parte de su comisión para que su cliente gane dinero. Lo que pasa es que luego creo que ese dinero lo tienen que emplear dentro de su red y tal, o sea, algo así. No estoy muy familiarizado ahí. Se llama BitRuby en España, que es la que mejor hace. Bueno, es sencillo. O sea, simplemente, por ejemplo, una empresa de cupones como Desbonos hace mucho de pay-per-click. Entonces, le paga a
por Ruby, por pay per click, entonces ellos lo repercuten al cliente. Vale. Pero bueno, una parte de lo que nos daría de bonus a nosotros, lo te lo damos a ti. Ya. Y así lo van repartiendo. Aparte también ellos consiguen muchos usuarios que se mueven en la red y van moviendo unos enlaces. Ellos ganan gracias a los usuarios, porque les llevan tráfico. Claro, claro. Pero reparten un poco la ganancia, lo que reciben ellos, con los usuarios que hacen realmente el tráfico. Sí, aparte creo que hacen, también venden publicidad, porque como tienen tráfico, la gente que está siempre tiene que pasar por su página para comprar, para que le cuente. Claro. Luego ellos venden publicidad. Vale, entonces, bueno, como veis, PaySearch, bueno, curiosamente ha subido el tema de PPC, raro. Remarketing, retargeting, bueno, como veis, el voucher ha crecido y está muy... Es el segundo modelo de afiliación que se trabaja. Y luego, lo que decíamos, al afiliado, ¿qué es lo que antes hablábamos? ¿Qué le interesa? Pues, commission level. O sea, commission level, pues... ganar casi dinero. Claramente. Y luego, claro, que las dos cosas que he mencionado antes y que la web convierta, que claro, si no, claro, tened en cuenta que un afiliado tiene una amplia posibilidad, yo estoy metido en muchas redes solo para estar informado de lo que las comisiones que dan unos, que dan otros, y cada día se entra el programa, no sé quién, y ya ves cosas, ya hay de todo, o sea, ya no es que estén las grandes empresas, es que entra, pues yo sé, he visto desde condones, a no sé qué, o sea, se vende de todo online y se publicitan en las redes. Y el afiliado está bombardeado por emails de ha entrado Avis, ha entrado no sé quién, este ofrece tanto. Luego hay un tema también de incentivarlos, que a veces para conseguir que un afiliado venda más, pues se le puede subir la comisión en un mes determinado, o se le sube si llega a un número de ventas, o se le regala un viaje si hace no sé qué. Bueno, entonces veis, otra preocupación ahora, claro, es el cookie period. Bueno, ahora no, quiero decir, hay empresas que lo normal es que tú le des como buenas reservas de 30 días de cookie, pero hay empresas que lo están reduciendo. Creo que Booking está siendo súper tajante y que ahora casi va por sesión, es una pasada. Y otras incluso dan más periodo de cookie, ¿no? Tienes que tener un mínimo de 30 días, si no, bueno, se quejarán, claro. Transparencia, obviamente, es lo que he dicho, o sea, el afiliado, al final somos personas, ¿no? A ellos les gusta que haya alguien que les atienda, que si tiene un problema tal, que... eso también hay que trabajarlo mucho. De hecho, muchas empresas, las grandes, porque hay otras que no lo ven o no entienden esto, valoran un montón hacer como anualmente o determinado tiempo encuentros con los mejores afiliados o con muchos, y lo que intentas es, por un lado, formarles para que sepan mejor cómo utilizar tu back office, poner cara a la gente, fidelizarlos un poco para que la relación sea más estrecha, ¿no? Esto lo hacen mucho Zanos, creo que lo hace una vez al año, y bueno, este tipo de cosas. Y ya termino con esta slide que bueno, claro, como dije, el estudio lo hace WebGames y casualmente ellos son los mejores, han quedado los primeros. Y la otra red, que bueno, las más conocidas obviamente son estas tres en Europa. Commission Union es una red que es la número uno posiblemente en Estados Unidos, pero aquí no está muy, en Europa no está tan fuerte. Luego está Affiliate Future, Affiliate Net, Affiliate Window, hay varias que son como muy de UK, ¿no? La Affiliate Window y otra más. Y por lo que he oído, Google también está, como no, quiere estar de todas partes y también quiere crear una red potente suya de afiliación. Y ya mencionaban como que ese 2% es importante, porque significa que están moviéndose, que están adelantando el tema. Y me faltan algunas francesas que entrarán en el ODER, supongo, y faltan, bueno, estas agencias que digo, que son muy cómodas, porque trabajar, por ejemplo, con una affiliate red, que es una que está muy especializada en turismo y quizás no sirve para otros sectores, pues te permite trabajar con varias de estas redes y no tener que estar firmando un acuerdo con una. O sea, trabajar con una red no es... Hay gente que piensa que, venga, trabajo con una red y ala, ya está. No, o sea, tienes que estar encima, tienes que ir dándole cada día nuevos recursos, estar pendiente, trabajando. O sea, no, las cosas no funcionan porque sí, hay que estar invirtiendo tiempo y dinero. Y nada, ya con esto... os dejo esto, gracias a todos, y bueno,
aquí sale esta página que me he creado hoy de About Me Rumorismo, porque mi web, que es Rumorismo Travel, como digo, no está disponible, pero por aquí me puede tener, está el email, mi LinkedIn, mi Twitter y todo lo que queráis, si me queréis contactar después de eso. Pues muchas gracias. No, no sé si tenemos tiempo para preguntas, sí, o ya vamos para la cerveza. Yo tengo una pregunta. Tú, cuando eres una web que tienes un programa de afiliados, puedes hacer trampas. ¿Cómo se dice? Supongo, que claro. Sí, puedes entrar el pixel una sí, luego otra no, luego otra sí. Es lo que digo, o sea, ya hemos visto que una de las claves que los afiliados valoran es la transparencia y la confianza en ti. Si ellos, a ver, hay gente muy experta, o sea, si tú no eres legal, aunque no lo creas, tarde o temprano se puede saber. Y se puede... Si eres un poco bien, es muy difícil que tengas. Pero a qué te refieres, ¿qué quieres hacer? O sea, pues de vez en cuando una transacción dice, uy, no, pues no ha pasado. Una transacción no ha pasado. Bueno, te puedo... Algo de pagos, ¿no? Sí, pero es lo que digo, o sea, al final, si ellos no encuentran el número de reservas que ellos esperan en cuanto al tráfico, o ven que la, tiene una conversión que no se corresponde con su tráfico, entienden y tal, pues no creo que beneficie. O sea, hacer ese tipo de que ganas una vez más. No, solo es la duda, ¿cómo confían tanto? Cada plataforma tiene un porcentaje de error. Si tú demuestras que no cuadra, ellos te quitan la venta. Cada una es diferente. Pero tú te refieres, perdona, que te he entendido, tú como tu programa propio, te refieres a trabajar con una red. No, yo me refiero a una página que tú le subes un pixel, ya sea una red, sí, o sea programa propio. Tú puedes, a veces, si te interesa una cuenta muy grande, esa se te escapa. No sé, yo lo que te digo, que siendo, trabajando con afiliados, desde luego... Eso no pasa, o sea, ese problema no sucede. Yo lo que te digo, que yo soy desconfiado, entonces... Es que, ¿quién lo sabe, no? O sea, es que al final sabemos que todas las herramientas que hay en Google Analytics, ¿qué sistema es 100% perfecto? O sea, hay mil formas de mirar, hay que es el first click, otros cuentan el last click, otros... O sea, al final lo que te da es como una referencia, es una referencia que tú sigues y crees en ella. Si un afiliado está consiguiendo regularmente reservas, le da igual, en el fondo estará contento. Si se entera de que ha habido algo que no está bien gestionado, se va a cabrear porque va a pensar que le has quitado X venta, ¿no? Pero lo que yo te digo es que si yo tengo que diseñar un programa afiliado, de luego lo que voy a hacer es garantizar. O sea, yo me pongo en medio y yo lo que quiero es que el afiliado, que el programa sea justo, que esté bien hecho, y eso lo voy a defender también. Si no, si yo no creo en el programa, no me voy a molestar siquiera en trabajarlo, porque necesito estar seguro de que funciona dentro de los errores que pueda haber, ¿no? Hay muchas veces que un afiliado te llama y te dice, es que yo he hecho una reserva para mí, ¿vale? Utilizando a veces, por ejemplo, en Only había como un buscador que tú podías utilizar como si fueras un agente de viaje, ¿no? Me hago la reserva y cuenta, me la hago yo para mí o para mi vecino o para quien sea. Hostia, si te llama alguien y te dice, he hecho una reserva, he utilizado tu buscador y no me consta esta reserva, ¿qué hago? Yo compruebo esa reserva. Si me dicen que se ha hecho, que la ha hecho esa persona, yo obviamente se lo voy a dar, y de hecho me voy a preocupar de que algo no funciona y que lo miren bien, porque o sea, sería tontería esa persona decir, ah, no, pues ya no te la doy. No, pierdes más con eso que reconocerle la... Eso me ha pasado muchas veces y yo siempre defiendo, me pongo con el equipo comercial y digo, no, a ver, o sea, esa venta hay que darla, ¿no? O sea, no la ha hecho, está claro que la ha hecho, y si no ha funcionado es por un problema nuestro, no de él, y hay que solucionarlo además. Pero no sé. Y la otra es, ¿cuándo tiene sentido hacer redes propias? Cuando tu usuario es como referidor. O sea, redes propias entiendo que básicamente es para que tus propios usuarios o clientes hagan de comerciales, ¿no? No, pues. O eres enorme como Amazon, pero bueno. Quitando estos. No, yo es que a ver, lo del cliente vendedor que hemos dicho, o sea, lo veo bien, pero lo veo como un. Normalmente no, por lo que yo he visto hasta ahora, no sé los datos de Amazon, seguro que está muy bien, ¿no? Pero que no creo que funcione mucho, o sea, es una más a más, como decís aquí, ¿no? O sea, sería una. Algo para complementar el trabajo con unos profesionales.
que esos profesionales vas a trabajar con ellos. Los profesionales son barreras. No, son los afiliados. Son afiliados que tienen páginas, que tienen blogs, que igualmente tienes que tener un marco con ellos de un contrato, de unos recursos, etc. Y esa gente es la que te va a vender porque a lo mejor venden, son una web de arte que está muy bien posicionada y que le mola vuestro producto, por ejemplo, y quiere ganarse un extra por ese lado. Y podéis intercambiar, hacer un trabajo colaborativo, ¿no? Alianza, no sé. Entonces, o sea, ¿no crees que el cliente vendedor sea una fuente grande? Creo que es un alter, que es, yo lo haría, o sea, ya puesto, o sea, si ya puede ser que... Tiene un coste hacerlo. Tiene un coste hacerlo. Habría que valorar, o sea, que la plataforma tienes que darla a conocer. Ya, pero no lo sé, o sea, creo que si, por ejemplo, una cosa que se hace de inicio es tener un constructor de URLs, por ejemplo. Tú tienes un constructor de URLs donde el afiliado va y consigue una, el link que quiere, ¿vale? Luego ya veremos si ese link puede ser hacia una landing page, hacia un producto, hacia algo más segmentado. Pero con esa herramienta puede tener los links trackeados que quiera. Una solución que se me ocurra así rápido y sin pensar mucho sería, una vez tienes ese link, simplemente tendrías que tener un botón de compartir en Facebook y Twitter sin hacer ninguna virguería más y ya podría compartir, ¿no? Y ya está. O sea, no... A veces se utiliza un poco la imaginación, ¿no? Es decir, mira, tengo esta consulta de URL que me consigue los links que yo necesito y luego pongo el widget, el API de Facebook o de Twitter para que la comparta y que me recoja el ID, claro. Ya no sé si es muy fácil o muy difícil, yo creo que no debería ser tan difícil, ¿no? No lo sé. No, eso es fácil. Por eso, simplemente es tener la herramienta que te permite hacer los links y luego permitirte compartirla y ya está. Y ya te digo, lo importante es que lo, se piense bien, o sea, lo que monetiza mucho es, por ejemplo, yo me encontré ya lo de Only Apartments ya montado, digamos, ¿no? Entonces era un poco parche tras parche, que como veis ha funcionado, pero podría haber funcionado mucho mejor y seguirá funcionando mucho mejor a poco que se pongan las cosas. Pues tú ya de entrada lo ves todo claro y dices, vale, voy a montar códigos para mi web lo primero y que van a ser posiblemente utilizados para afiliados, pues ya lo tienes hecho. Hago un constructor de URLs que me va a servir además para social media, para que nuestros equipos social media tenga eso traqueado, podamos mirar cuántas ventas nos entran de links que, o sea, ya lo haces pensando en lo que decía, o sea, integrando el marketing de afiliados en toda tu... que en el back office todos seáis capaces de ver si ese link ha sido... Incluso, imagínate, me pongo más allá, o sea, normalmente en PPC, no sé cómo lo veis vosotros y tal, pero se utiliza la plataforma de AdWords, se utiliza el Analytics, pero no es 100% seguro, ni mucho menos. En otras empresas que he trabajado, se tomaba la molestia de hacer también la IDs concretos para PPC. Entonces tú, desde el propio back office, cuando entra una venta, sabes si es de PPC, si es de no sé qué, si no sé cuánto. Esa URL, ese constructor de URL, lo podrías también utilizar para PPC y que cuando crees el ID de la campaña, le pones, es la campaña España, es la campaña Chapa, es la campaña no sé qué. Pues, digamos que es un trabajo que te va a venir bien para todo. Para todo. Y no sé, así es como lo veo, ¿no? O sea, claro, habría que sentarse, conceptualizar, ver, tal, y ver también, no sé, es que depende de cada producto. Yo pienso siempre ahora en turismo, ¿no? Pienso en landmarks, en hoteles cerca de, apartamentos cerca de no sé dónde. Sagrada Familia, esto, lo otro, que me filtre las familias, que me filtre no sé qué, que me filtre tal, eso es lo que yo veo. Pero si es otro tipo de producto, pues yo sé, un póster que estoy viendo ahora, por autor, por época, por art deco, no sé qué estilo, tal, por un periodo, no sé, hay mil segmentos. El tema es que desde un inicio lo plantee para que te permita hacer todo eso, porque si no es como, ya tenemos hecho una cosa, ahora, hostia, pues me da cuenta. Hombre, siempre va a pasar, ¿eh? Porque todo va rápido. Pero si lo puedes tener desde el principio bien montado, pues mejor todavía.
¿Algo más? No. Pues ya está. Pues nada, tomar cervezas.